en operativos simultáneos con el Grupo Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional. Fueron capturadas 3 personas contra quienes la Fiscalía General de la Nación había expedido orden de captura por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir. Acciones adelantadas en hora de la madrugada del pasado 22 de mayo del presente año en los barrios El Oasis y 7 de agosto. Según las autoridades, estas personas serían los responsables de exigir dinero a comerciantes y personas naturales de Valledupar a cambio de no atentar contra su integridad personal y patrimonial. Se hallaron 3 inmuebles en la ciudad de Valledupar y se logra la captura de 3 personas vinculadas formalmente por los delitos de extorsión, concierto para delinquir y otros delitos que son objeto de investigación por parte de las autoridades. Asimismo, se logró la incautación de un arma de fuego tipo revólver, se incautaron 10 celulares a través de los cuales hacían las llamadas extorsivas, se incautaron 2 equipos de cómputo donde se recolectó información de interés sobre los panfletos a través del cual se generaban amenazas a los comerciantes, al sector salud. Los capturados responden a los nombres de Edwin Damián Torres Carrasquero, de 40 años de edad, alias El Guajiro, a quien se le halló en su poder 2 celulares y 4 sin cartas, 2 de ellas sin utilizar. El aprendido además se encontraba con detención domiciliaria por el delito de porte ilegal de arma de fuego, pagando una condena de 4 años en su vivienda ubicada en el barrio Oasis. Giancarlos Torres Oliveros, alias El Ojón, de 26 años, este sujeto presenta anotaciones por el delito de porte ilegal de arma de fuego o municiones. Asimismo, se le encontró una motocicleta. Giancarlos Casadiego, alias El Pelú, de 25 años, capturado en el barrio 7 de agosto, a quien en el operativo policial le fue hallado un arma de fuego calibre 38, 2 portátiles, una motocicleta marca Yamaha 56 color negro. El sujeto además tenía en su poder panfletos extorsivos a nombre de la organización criminal Los Rastrojos, los cuales estaban listos para ser distribuidos en esta ciudad a personas y comerciantes. Estas personas están respondiendo por los delitos de concierto para delinquir, extorsión agravada, porte ilegal de armas de fuego. En el desarrollo de la investigación se logró demostrar que estas personas participaron en el lanzamiento de la granada en un establecimiento de comercio en el sector norte de la ciudad y que por supuesto desarrollarán allí unas acciones de carácter investigativo para demostrar la responsabilidad frente a este hecho.